Y, boom, boom, Fnatic, otro más, y así es, otro más. Hoy estamos con un proyecto que, cuando estaba viendo las promociones, I was super pumped. Un proyecto que, hasta cierto punto, I was kind of afraid of listening to it, porque tenía miedo de que it was not gonna live up to whatever sense of hype I had in my mind. O, you know, I was just kind of afraid too of listening and not understanding it, porque es un proyecto bastante dense, un proyecto bastante heavy, at least en el tipo de sonidos que explora, ¿no? Es uno que bastante experimental para el oído que no escucha muchas cosas fuera de lo que es la radio o whatever. Even if you're a person who likes to listen to a lot of underground music, es el tipo de proyecto que te reta. Y I wanted to understand it as best as I could. So, yeah, I listened to the project like 3 or 4 times antes de grabar esto y, you know, writing down everything. But this is all that I got for now. Hopefully, pueda entrevistar a Eduardo at some point y maybe get the complete experience of the project through his behind the scenes or through his explanation of what the project is and how it came about. Pero ya, como pueden ver en el título, estamos hablando de Poblado, el segundo proyecto de Alegría Rampante, uno de los proyectos que tiene una de las leyendas dentro de la escena, ¿no? Aquellos que saben, pues saben que Eduardo fue miembro de Super Aquello y en el 2015 sacó el primer proyecto de lo que es Alegría Rampante, Se Nos Fue la Mano. Y ahora, 7 años después, you know, entre ese tiempo sacó unos cuantos sencillos, pero 7 años después nos dio Poblado. Lo cual, si yo fuese a describirlo en una oración, pues sería una celebración de la escena, pero además una reflexión de no solamente la escena, pero de nuestro estado político y cómo gente en la escena puede navegar a través de eso. Maybe I'm getting it all wrong. Pero por eso me encantaría entrevistar a Eduardo en algún momento y aclarar whatever doubts I have. Nada, Poblado empieza con Jirafa, que fue, si no me equivoco, el primer sencillo, back in 2019, de este proyecto, una colaboración con Fofé, la cual explora, a mi entender, lo que es identidad y a la misma vez el struggle de vivir en este clima político y económico que tenemos en Puerto Rico actualmente. En cuestión al sonido, me recuerda mucho a sonidos como los de David Bowie, los de Yes, ELO, Electric Light Orchestra, y hasta un poquito de Rush, no sé, for some reason. Pero ya, fans de ese tipo de música, I'm pretty sure que les va a gustar esto. Afterwards, vamos para Matorral con Jorge Bebo Rivera, que es una canción más al flow de art rock slash post-punk, con unas vocales que son super haunting, me recuerdan como que una película de terror tipo Haunted Mansion, type of thing. Y más como que House on Haunted Hill, you know, de los 1950s. No sé si ese era el vibe que él quería, pero yeah, eso me recordaba Soundwise. Y Theme Wise, por lo que yo puedo entender, la canción es una reflexión sobre lo que es la comunicación en diferentes facetas, ¿no? Luego de eso vamos para Vista desde el Monte Poblado 1, que es una colaboración con Enrique Bayoan Ríos Escribiano, lo cual es un instrumental en guitarra con unas mínimas vocales en el background, que son como que, in a way, an interlude after la canción previa, moviéndonos a la próxima. Algo más antes de proseguir. Este proyecto completamente tiene features, excepto la última canción, which, in a way, is a way to celebrate la escena en su totalidad. Pero también, for some reason, me recordó a lo que está haciendo Gorillaz recientemente, que casi todos los álbumes tienen un choque de features, demostrando un wide variety of sounds. No sé if, in a way, Eduardo fue inspirado por ese approach a la music, pero por lo menos la manera que lo hace aquí, se hace sentir como que esto también es como un rock opera, un concept album as a whole. So, no simplemente features porque sí, ya.
tienen un purpose. In the entirety of the project, no solamente celebrando la cena, pero to what the concept and the story might be, ¿no? Luego de eso vamos para Por ahora camino solo con Changomenas, lo cual es una canción dream pop, pero que a veces tiene como que unos switches que me recuerdan como que a Bad Out of Hell Meatloaf. Y en esos tiempos así que eran como que bien glamorous slash operatic type of rock music. Y esta canción, a mi entender, ¿no? Es una reflexión de ser un artista independiente y sobreviviendo en un país donde en el pasado tenías que ser salsero para sobresalir y ahora pues tienes que ser reggaetonero para sobresalir. So, reflexionando en cómo uno trata de ser original y hacer their own thing mientras, estos son los sonidos que dominan la radio o the playlists o el soundscape como tal de la isla, ¿no? So, ¿cómo tratar de hacer your own thing across that situation, ¿no? Y no es como que tirándole la mala a la gente que hace eso. No, es simplemente like exploring, reflecting sobre cómo es un artista tratando de hacer este tipo de música más experimental alternativa en este tipo de ambiente, ¿no? Luego de eso, vamos para Un Soldado. Una canción con Janis Meisenet y Tony Scapa que demuestra lo art rock slash disco slash funk influences que puede tener este disco de vez en cuando. Luego vamos para la conexión con Camp Soldat, que es una colaboración con José Ciénaga donde exploran electropop, ambient y hasta new wave, creando así una atmósfera bien surreal y atmosférica. Es una canción que, al igual que Matorral, es pretty Haunted Mansion type of vibe. No sé si este era como que el vibe que quería presentar, pero ya, it's a very, lo dije anteriormente, pero lo dije repito, it's a very surreal experience escuchar esta canción. Luego vamos para Ciudad Fantasma, que si no me equivoco, esa fue la segunda canción que yo escuché del proyecto. O creo que fue la primera que escuché, pero fue la segunda que salió. Y esta es con los Walters, ¿no? Una canción que, again, Alegría está explorando con lo que es synth pop y con las imágenes surreales que se presentaron en la canción previa. Luego vamos para Todo en su sitio, junto a Macha Colón, que luego de haber experienced todas estas canciones un poquito más, I guess, surreal o dark o whatever, esta es como que la más happy que viene el proyecto so far. Es una que tiene influencias de 1970s y 1980s pop rock, glam rock, y yo diría que hasta power pop. No sé if there was like if those were like the inspirations for the song, pero that's what I heard. Eduardo, if I interview you, hopefully you'll tell me even more. Luego vamos para Le Alcalde, por lado 2, otra vez con Enrique Bayón Ríos Escribiano, donde mezclan, guitars, synths y unos tropical vibes para darle un break a los listeners, para, digest todo lo que han consumido por ahora y relax for a minute before delving into the final three songs in the project. La siguiente canción es Sahori, que tuve que hacer research, y si no me equivoco, se relaciona a Bayamón de alguna manera. I don't know, eso fue lo único que me salió. Pero esto es una colaboración con Andrea Cruz que me recuerda mucho a 1990s Alternative Rock Ballads, para ponerlo bien específico. No sé si that was the direct influence. Again, Eduardo, you'll tell me in the future. Pero, if I get to interview you. Pero ya, esta canción me recordó mucho a ese tipo de balada de los Alternative Rock de los 90s. Mientras que, pues, seguimos con el abstract storytelling que conlleva todo el proyecto. Luego vamos para La Ruta Larga, una colaboración bastante ambiciosa con Mima y con Señor Langosta. Una que, a mi entender, es, como mencioné, Eduardo fue miembro de Supera Aquello y luego de un tiempo, pues,
sacó este proyecto de la guía rampante. So, he's an elder en cuestión de la escena, you know? Lleva ya more than 20 years en este mambo. So, esta canción yo la veo hasta cierto punto como que reflexionando en su posición, you know, en quién es él como persona en esto de la escena. Una que every day puede encontrar a alguien nuevo putting music out there o putting algo en el teatro o en las artes visuales. Porque además de música, Eduardo hace eso, you know, es un artista multifacético. Y esta canción, at least for me, es como que él y especialmente con Mima al lado, like reflecting on their position as elders, as, you know, people of wisdom, que quizás pueden ayudar a future generations, o who are just simply reflecting on who they are as people, luego de tanto tiempo en esto de lo que es la escena de la música independiente en Puerto Rico, ¿no? So, yeah, that's what I got. Eduardo, again, if I interview you, you let me know. Afterwards, cerramos con este cuarto crece, que yo quería decir que era como que, you know, como un proyecto nace a veces simplemente en el cuarto de uno y de ahí para adelante tiene vida. Un proyecto siendo específicamente del arte. Pero, after sitting down con esta canción un poquito más, creo que simplemente, no un proyecto, pero an idea, you know? Como una idea, sea artística, política, whatever, puede nacer en el cuarto de una persona y once it's out there puede coger su propia vida y la gente puede hacer con ella lo que quiera. So yeah, that's what I thought. En verdad, again, Eduardo, if I interview you, you tell me. Pero that's what I came out of it. So as a whole, como mencioné desde el principio, este proyecto, si lo fuese a resumir, en parte reflexionando y celebrando a la escena, reflexionando en su posición como persona en dicho espacio. Y es un proyecto que es un concept album, pero tiene esos vibes también de que es un rock opera. I would have to listen to the lyrics a little bit more para ver si I could consider it that. Me da también esos rock opera vibes porque, bueno, there's artists in each song, cada uno con sus propias letras contribuyendo a esto, ¿no? No sé si fue inspired by all of this, pero el proyecto también como que me da vibes como que de Sgt. Pepper's, de los Beatles, Tommy de The Who, Animals de Pink Floyd, Maestra Vida de Rubén Blades y todo. Y como mencioné ahorita, un poquito de Gorillaz hasta cierto punto. So, yeah, if you're looking for a very ambitious project that'll leave you thinking after you're listening to it, y que lo va a querer escuchar varias veces, just to try to capture everything. Poblado, la segunda producción discográfica de Alegría Rampante, is definitely that type of project. So, yeah, those are my thoughts. Poblado, de Alegría Rampante. If you listen to this project, leave comments, déjame saber la que hay. Si les gustó este video, like it. If you dislike it, dislike it. No es importante, chequen Poblado de Alegría Rampante. Y, yeah, subscribe y pa'lante. Alegría Rampante, Poblado. Cheque, cheque, Fnatic.